Hablábamos hace un momento de cómo cambian las personas su actividad, cómo le dan otro giro para poder seguir teniendo recursos. Y así como sucedió con las bolsas de plástico, las artesanas del ejido de Arcotete, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, normalmente confeccionan esas preciosas faldas bordadas, las blusas, rebozos y otras artesanías que se venden mucho y que los turistas llegan a buscar ahí ese tipo de prendas que están muy bien hechas, muy coloridas y que no se van a encontrar en otro lado porque ahí todavía bordan a mano, todavía lo hacen en esos colores que son tan identificados con la artesanía mexicana, esos rojos intensos, los azules, naranjas, verdes, y la combinación que hacen de ellas en flores, en otras siluetas, otras imágenes, pues esas artesanas dejaron esas faldas y esas blusas y esos mantos. Todo lo dejaron y se pusieron a elaborar cubrebocas. Cubrebocas bordados a mano. Una de ellas, Aurora López, narra que ya no estaba yendo turismo, no estaban vendiendo nada, por más que trabajaran y lo siguieran haciendo, pues no salía ya la venta y que decidieron crear estos artículos que sí están requeridos por la pandemia. Están hechos a mano, con tela de manta de colores y son lavables. La confección de cada una de estas piezas les lleva aproximadamente 2 horas. Platica que publicaron en redes sociales su trabajo y que les están haciendo pedidos de no solo de los estados, de diferentes estados de la República Mexicana, sino de Canadá y de Estados Unidos. Qué bueno, qué bien. Visión, visión ante la oportunidad y pescarla como debe ser, a mano y es otro concepto de cubrebocas. Qué bien. Sí, y es que además los artesanos en Chiapas y en Oaxaca, de lo que yo sé es más en Chiapas que en Oaxaca, pero se han organizado en grupos y abrieron su página de internet para que pudieran tener más Difusión. ventas. Y no solo les ha llegado esa oportunidad, sino que por ahí encontraron, lástima que no me acuerdo del nombre del poblado en donde se encuentra, pero un hombre que hace diseños con las características que son originales de las artesanías de Chiapas, pero diseños para ropa femenina y algunas camisas más para señor. Pero él hace el diseño y ya no es la forma de blusa que tradicionalmente se elabora en esos lugares, sino ya les da una forma moderna, adaptada a la moda. Y está en un año que empezó con esa actividad, está vendiendo en Nueva York. ¿Tú crees? Pineda y Cobalín iniciaron vendiendo su ropa en la cajuela de un coche. No, creo que en Polanco se pusieron. Empezaron a vender corbatas con diseños autóctonos, tomados de murales y de Mitla, por Ellos ejemplo. surgen en Querétaro. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pero tomaban directamente de murales y de bajorrelieves mayas y de todo sus diseños y los detallaban muy, muy finamente, ¿no? Hacían un intercalamiento de esas imágenes muy en pequeño, de manera que de lejos la corbata no se nota, pero ya de cerca llama la atención que hay un jaguar ahí, en maya, y tiene un letrerito que dice Jaguar Maya tomado de tal ruina.
Que además son diseños tan coloridos. Y carísimos. Sí. Sí. Y fíjate que se han ido con ese tipo de estampado, que es hermosísimo, a tener jabones, lociones y otro tipo de artículos que ahora en hoteles de cierto prestigio los utilizan y aparecen bajo la marca de Pineda Cobalín. Y en cuanto a los diseños de Chiapas, de todos estos artesanos, ya fue un diseñador, no sé si es de Chiapas o es oaxaqueño, pero de alguna de estas dos zonas, a la Semana de la Moda en Nueva York. Después de Chiapas, es sí. El que yo hablaba. Ah, ya, y que es la primera vez que entra y que además va a entrar al mercado europeo. O sea, Se le abrieron las puertas totalmente porque todos esos bordados a mano en el extranjero tienen un valor tremendo, o sea, son muy preciados por el color que tienen, por el tipo de dibujo, el que sean diseños únicos, por lo mismo de que están elaborados a mano, nunca va a haber uno idéntico al otro. No, pero este muchacho, porque es un hombre muy joven, sí, está muy jovencito, el que está haciendo esto, además empezó a cambiar las texturas de las telas. Uh-huh. Pero con los mismos bordados y diseños de, claro, de su estado. Ay, yo no me puedo acordar de qué pueblo es. Es un San Pedro o un San Antonio, algo así. Pero sí, se fue a la Semana de la Moda en Nueva York y dio una conferencia para explicar todo el trabajo que está haciendo. Y le preguntaban, bueno, ¿y quién te hace los diseños? No, entre mis hermanos y yo, nosotros, ahí entre todos. Y tuvieron incluso que aprender otros idiomas para poder decir, y te elaboran el texto. No, yo. Pero muy, muy importante es todo eso, porque eso muestra a otros artesanos que pueden ir más allá de un puestecito en un mercado, que pueden ir más allá porque tienen el ingenio y tienen los elementos. Y fue esta motivación del bichito el que las hizo cambiar. No, este muchacho tiene un poco más de un año, porque además ha sido muy rápido su crecimiento. De que hizo ese cambio a explorar nuevos mercados y explorar nuevas formas, tiene apenas... Ya su familia se dedicaba a la fabricación de prendas de vestir femeninas tradicionales, pero él empezó a dar un toque distinto y un diseño distinto. Es una flor, pero ya con sofisticada, con algunos cambios, que fue lo que empezó a gustar y empezó a extenderse, hizo su página y se convirtió en un personaje de la moda. Pues qué bueno, qué bien que saben ser visionarios, abren caminos y les va bien. Y en París hay una tienda en donde se elaboran muchas prendas a base de rebozos, diferentes colores, diferentes materiales, y cobran precios altísimos. Cosa que aquí ves el rebozo y no todo mundo lo valora, pero en otros sitios es un artículo de lujo. Por ejemplo, los chaquiristas, unos trabajos que sobre todo son de la zona Huicot, es decir, de Huicholes, Coras y Tepehuanes, que hacen cosas fantásticas con unas chaquiras chiquititas. Y ves unos grecas y patrones y gráficas también de una raigambre indígena notable, ¿no? Venados, por ejemplo. Sí. A mí, ¿sabes qué? Me da mucho coraje con las autoridades, por ejemplo, las de Guadalajara. En el portal, en el atrio de la Catedral de Zapopan, hay una gran cantidad de mujeres haciendo collares, anillos, pulseras con esa chaquira, o haciendo otro tipo de trabajos con esa chaquira. Y las tienen ahí en el atrio
y te ofrecen una pulsera preciosa con un trabajo de varias horas en 200 pesos. Sí. Y las autoridades no los protegen, Mario. No, y eso lo encuentra uno en joyerías o en tiendas uh-huh. especializadas en París, Nueva York, vendiéndose en miles de euros. Uh-huh. Cada pulsera, cada par de aretes, todo, se vende mil veces más cara que aquí, ¿no? Sí. Entonces es notable el grado de desprotección o falta de acceso al conocimiento que les permitiría a ellos obtener esa ganancia directamente, ¿no? Y no depender de una cadena de distribuidores que se hacen ricos con su trabajo. Que los explotan, sí. Mm. Ya nos aclara producción que siempre están pendientes de darnos la información correcta cuando uh-huh. me equivoco. Es Alberto López, es un diseñador tzotzil, Alberto López Gómez, y presentó sus piezas en Staten Island, Mario. Sí. En Nueva York, que es uno de los escenarios más prestigiosos para presentar lo último en moda. Alberto López Gómez, artista y diseñador textil, cuyas piezas fueron el centro de atención en un muelle de ese sitio. El 2 de febrero, el muelle neoyorquino fue el escenario para los diseños que combinan tejidos tradicionales oaxaqueños con la alta costura. Alberto, de 31 años, es originario de la comunidad tzotzil en el municipio de Aldama, en Chiapas, y acudió a Estados Unidos por una invitación de la Universidad de Harvard a dar una conferencia. A pesar de que el evento en el que el mexicano participó no tiene relación con la famosa Semana Santa de la Moda, Semana de la Moda, perdón. Alberto López anunció a la prensa a través de sus redes sociales que visitará la sede de la Organización de las Naciones Unidas y que también tuvo su propio desfile el 7 de febrero en Manhattan. Pues ha surgido en México una nueva riqueza, que es la riqueza del atractivo visual de el arte folclórico original, autóctono. Pero además él dice que se enfrentó a un problema. No era usual ver a un hombre en esa actividad en el poblado del que proviene. Claro, sí. Entonces tuvo que romper con ese estigma que le daba el ambiente y romper el estereotipo de que los hombres no se pueden dedicar a cosas así como... Pero el dinero habla más fuerte que cualquier otra consideración. Uh-huh. Y rompió ese estereotipo de lo que significa ser un hombre indígena y dedicarse a la moda, y sobre todo al llevar su trabajo al extranjero. Yo lo escuché platicar con una... No pierde ese acento que tienen esos grupos, uh-huh. ese acento dulzón como que tienen en su forma de hablar, y es sorprendente la fluidez, con todo y ese acento, la fluidez con que se expresa y todo lo que ha hecho un hombre joven que puso atención en lo que hacía y dijo, esto lo puedo hacer mejor. Y lo no, hizo. Y no le importó si de casualidad, al incursionar en un terreno que era de mujer, uh-huh. que le hubieran dicho mushe, como se dice en aquellas regiones, para quien tiene distintas preferencias sexuales, mushe. Seguramente hizo oídos sordos, sí. a eso, uh-huh. seguramente. Y qué bueno, porque tenemos el orgullo de que sea compatriota. ¿Sabes qué? Lo que me llamó mucho la atención de este joven, porque está joven,
fue el gusto y el amor que le tiene a cada prenda. No es solamente que se haya lanzado y atrevido a entrar a una actividad diferente a la que su género aprobaría, sino que le tiene un amor a todo lo artesanal, a todo ese bordado, a todo ese tejido, y eso lo transmite en cada lugar en donde se presenta. Concepción Salinas Hernández, 70 años, de Atizapán. El joven del que hablan es de Magdalena Aldama, Chiapas. Tiene 31 años y se llama Alberto López Gómez. Tiene 150 artesanos trabajando con él. Efectivamente, lo invitaron a la Semana de la Moda en Nueva York. Muchas gracias por ayudarnos.